Aquí te muestro esta increíble residencia en 594 metros cuadrados de terreno y 465 metros cuadrados de construcción. Una residencia ubicada en una de las mejores zonas de Mérida. Me encuentro en Cabo Norte. Y el Cabo Norte es el mero centro, vamos a decir, del norte de Mérida. ¿Qué tenemos aquí cerca? Plaza La Isla, que estamos literal atrás de Plaza La Isla. Caminando nos podemos ir a Plaza La Isla. Tenemos Hospital El Faro, tenemos universidades como la Universidad Marista, la Universidad Anáhuac, la Universidad UVM, lugares para comprar como el Soriana, Walmart, de todo tenemos aquí, por Dios. Así que si quieres buscar algo como esto, pues quédate porque este video te va a encantar como a mí me encantó. ¡Acompáñame! Comenzamos con un increíble frente de 25 metros cuadrados y mira esta espectacular fachada de doble altura, increíble, con remata visualmente con la piedra que tenemos en la entrada, jardín en ambos lados, tienes espacio para poner un auto acá y tener dos autos en área techada en esta parte y otros dos en la parte exterior. La puerta principal da un impacto visual que continúa todo con el cristal hacia la parte de arriba y entras de esta parte. Pero tienes tres accesos. La principal, la lateral que va hacia el área de servicio donde está la lavadora y directo a la cocina. Y la otra del pasillo que te conecta directamente con un estudio y también con la parte lateral de la casa. Si vas a necesitar mantenimiento para la parte de atrás del jardín y la alberca, entran por ese pasillo. Bueno, está súper completa. Claro que te va a encantar esta casa porque aparte esta casa se entrega tal cual como la vas a ver en este video. Así que sigamos. Y en esta parte de la casa se encuentran los inversores de los paneles solares. La casa actualmente cuenta con 30 paneles que suministran toda la capacidad que tiene en este momento la propiedad. Se está terminando de detallar la propiedad. Es casi nueva, prácticamente todavía tenemos la garantía del constructor, así que puedes aprovechar cualquier desperfecto que pudiera salir. Y se está detallando en algunos puntos, como que aquí va a ir, por ejemplo, una puerta que va a ocultar la parte donde están los inversores. Para el acceso principal tenemos estos escalones que siguen poniendo lo que viene siendo el piso tipo Puebla de 30 por largos libres y están hechos de una manera que se vean como que uno desplazado del otro. Se ve bastante interesante el jardín y ya aquí pusieron estas palmeritas que cuando crezcan se van a ver preciosas. Y ya tenemos acá el acceso a la puerta. La casa es la casa 19 y ya estamos listos para conocerla. Bienvenido a tu próximo hogar, a esta increíble casa, residencia hermosa. ¿Qué te puedo yo comentar? Tú lo vas a ver en este momento. Una casa que comienza y te recibe con una magnífica doble altura. Aproximadamente son 7.34 metros de piso a techo y sigue permaneciendo todo lo que viene siendo el piso de mármol tipo Puebla, o de Puebla más bien, de 30 por largos libres. Como verás, ya tiene todo el equipamiento esta casa. Ve visualmente esta hermosa lámpara que tenemos aquí arriba y esta es la recepción para recibir a tus invitados. De este lado tenemos la sala, una sala que tal cual esta sala se queda, o sea, todo lo que vayas a ver en esta casa viene incluido, salvo algunos detalles personales como fotografías o ciertos cuadros que posiblemente ellos se quieran llevar, bueno, pero lo platicamos. La televisión que tienes acá, una sala enorme para una familia grande, ¿verdad? Que tengas una vista hacia la parte donde se encuentra la alberca. Y también
a la parte de atrás, que es la etapa que está desarrollando ahorita Cabo Norte, que aquí va a haber un camino para que tú salgas a hacer jogging, por ejemplo, y llegar hasta los lagos que tiene Cabo Norte en esta zona. Así que aquí solo vas a ver área verde, se va a ver hermoso toda esta parte. Ya tiene las cortinas instaladas también, los mosquiteros y excelentes ventanales para ver toda la parte de la casa. ¿Te das cuenta? Esta casa es súper, súper clara, super, entra mucha iluminación natural, pues tiene muchas áreas de ventanales y áreas verdes, como este detalle increíble que tienen acá, que es como si fuera una vitrina de puras plantas, ¿sí? Y te divide, aquí tienes cristal y del otro lado tienes cristal, y por acá le dan el mantenimiento a estas increíbles plantas y le da ese toque arquitectónico precioso a toda esta etapa de la casa. Se ve increíble que hayan cuidado estos detalles. Ya tenemos los aires instalados, aquí un aire grande que son 36.000 BTUs, ahí tenemos otro aproximadamente también de 36.000 BTUs, que le da un toque bien interesante y el clima bien padre acá. Además, algo que te tengo que mencionar, toda esta casa fue hecha con 3D panel. Y el 3D panel, aparte de ser 30% más caro que un material convencional, ayuda a que el área de la casa se sienta súper fresca. O sea, te ayuda a ahorrar energía, te ayuda a que estos aires te rindan súper bien y no te estés consumiendo. Y bueno, y si todavía sí tienes todo prendido, no olvides que vas a tener los paneles solares que ya se encuentran instalados. Aquí le tocó al arquitecto un área de jardín SEM, que le puso este tronco con estos toques de plantas y todo, y pura piedra de río, que le da un toque arquitectónico y elegante a la parte de la recepción de la casa. Bueno, ya estamos en la parte del comedor. Como verás, esta casa tiene todo integrado entre cocina, comedor, la recepción y la sala. O sea, todo este ambiente se siente social, armonioso también, a la misma vez con la parte arquitectónica que ya tiene. Y tenemos ya la mesa, y que es el mismo granito que se emplea en ambos, tanto en la isla como en esta mesa de comedor, que es un granito Vía Láctea. Ya utilizado completamente, es una placa completa, no hay cortes, como verás, es una placa completa. Tiene integrada ya la parrilla, que es una marca IOMAVE, al igual que la campana de una marca AVEGA, súper interesante. Tal cual como la estamos viendo, se quedan incluso con este detalle de los cuchillos que tienes aquí. Las lámparas, que es esta, y la de acá, también se quedan tal cual. Toda la carpintería es madera poplar junto con frentes de caubilla, y ya tienes integrada todo lo que viene siendo el microondas y el horno de marca SMEC. Al igual, pues la licuadora, Ninja y todos los detalles que estás viendo acá se quedan tal cual. Tenemos este refrigerador que ya forma parte integrada de la cocina. Y pues también aquí se nos queda, ¿verdad? De este lado tenemos ya el área de lavado, ¿sí? Un buen fregadero, vamos a llamarle, ¿no? Que es una tarja muy bonita, cuadrada, increíble. Y también esta parte para lo que viene siendo el jabón. El tostador, el detalle que tiene todo, y la placa que igual le pusieron de este lado, de Vía Láctea, a la cocina, para darle ese toque bonito que tiene. Como verás, toda la cocina se entrega tal cual como la estás viendo. Tiene bastante espacio para guardar. De este lado tienes la cava, una cava que ya puedes programar a la temperatura de acuerdo al tipo de vino que tienes, que en este momento pues tienes un Sauvignon Blanc, ¿verdad? Para probar, delicioso, a esa temperatura que se debe de tomar. Toda la casa tiene excelentes apagadores de marca Vitichino, esta marca que se conecta con domótica, absolutamente todo funciona con Alexa o en su caso Google Home, que es el que tengas tú en tu propiedad, para conectar todos los aires acondicionados, la cocina, las lámparas, la música, lo que tú necesites.
de este lado de la casa o de la cocina tenemos el acceso hacia el área de servicio, que también ya tiene la lavadora y la secadora, que también se quedan en esa propiedad. Y aquí lo tenemos, lavadora, secadora. Aquí va un mueble de madera que ahorita se lo llevaron, pero viene incluido. Y de este lado tenemos la parte de los filtros de la piscina y los filtros de toda la casa, del agua que se maneja para la casa. Aquí tenemos, este es el agua que va conectada hacia el refrigerador, el filtro que se utiliza para la casa, para suavizar, es el suavizador, perdón, para suavizar todo lo que viene siendo de la casa. Y aquí es el cuarto de máquinas, pero aquí se le hizo también un detalle de baño, ¿sí? Aquí ese es el filtro de la piscina prácticamente y aquí está todo el sistema de riego y absolutamente todo lo que se emplea de la casa. Y ahora nos vamos a conocer la parte social, la terraza, que tal cual como la estamos viendo se queda. Mira esta increíble mesa que prende ahí el fuego para los días que haya fresco, algo que en este momento no hay aquí en Mérida, pero se disfruta, ¿por qué no? Cuando estés con la familia, con los amigos, se disfruta este espacio. También pues es esta vitrina que veíamos por la parte de adentro donde se encuentra este jardín y le da un toque a ambas partes de una ambientación hermosa que se ve en ambas partes de la casa. Aquí estamos en el diseño de afuera, la parte exterior, que los muebles tal cual que estás viendo se quedan, igual que la mesa que tenemos acá con esta increíble lámpara y todo el toque de piedra que le pusieron a toda esta pared. Pues ahí, ¿verdad? Ya vas a tener tus barbecues bien hechos en este increíble asador que igual está incluido. Y en estas barras, aquí falta el detalle de madera que no lo han terminado de colocar, viene incluido todo aquí como unas gavetas de madera que va de ambos lados para, pues, aparte que se vea bien, pues tengas para guardar los utensilios que vas a utilizar en esta parte, el lavabo y bueno, los toques arquitectónicos que tiene, la lámpara, la decoración que se maneja en esta casa. Y aquí nos encontramos también ya en la parte exterior con la vista que vamos a tener de pura área verde en esta zona. Y bueno, en esta área donde se encuentra la alberca de muy buen tamaño de largo, en tamaño de profundidad no es muy profunda, tiene aproximadamente 80 centímetros, pensada más en los niños, ¿verdad?, que la van a disfrutar, o que tú estés sentada aquí disfrutando y estar rico. Además, aquí con la casa club que tienes, con una alberca para nadar, no necesitas más. Espacio de jardín, ahí tienes una regadera para que se enjuaguen los niños o las personas que utilicen la alberca. Y pues tienes una salida directa para el área de Yongjin para ir caminando todo el recorrido que tiene Cabo Norte alrededor. Y esta es la parte o la fase que está terminando ahorita Cabo Norte, que aquí solo vas a ver área verde y igual que allá enfrente, pura área verde para ir directamente a los lagos que se encuentran más allá adelante. De ese lado igual la completaron con jardín y con estas increíbles palmeras y esta fachada también trasera o la parte exterior se ve muy bonita y en la noche con la iluminación se ve más que increíble. La alberca con esta recirculación de agua que tiene se ve muy bonito y le da ese toque. Ahorita bastante viento, entonces puedes ver cómo circula el agua. De este lado también le pusieron este detalle con piedra de río como para dividir el área de terraza, ¿verdad? La terraza interna y aquí es la sala, que te vas a la sala donde estábamos hace rato. Toda la piscina tiene un recubrimiento de veneciano, como te fijarás al detalle, y de ese lado remata solo con la piedra, que es la misma piedra que tiene toda la casa. Y bueno, como esta parte de Cabo Norte, Licata es una de las privadas más nuevas que hay en Cabo Norte, todavía se está detallando junto con la otra privada que va a estar, o sea, todo el detalle, el paisajismo que va a haber desde la parte de atrás hasta los lagos. O sea, que aquí vas a ver pura área verde, pero de paisajismo muy bonito, con árboles y con
palmeras muy padres para darle ese toque arquitectónico a todo lo que viene siendo Cabo Norte. Entonces, la visualización que vas a tener desde tu casa, desde tu alberca, desde tu terraza hacia el exterior, va a ser de un área muy verde, muy bonita, un paisaje muy bonito, que en este momento pues todavía no lo tenemos, ¿verdad? Ahorita todavía tenemos la, como tipo selvita, ¿no? Pero se va a ver bien. Y bueno, aquí tenemos otra parte de área verde, unas sillitas que también ya se quedan para disfrutar la tarde con los niños en la piscina. Ahora vamos a conocer en la parte de aquí de la planta baja, tienes dos espacios, uno que es un área de juegos o para que juegues con tus hijos o un área que puede ser un estudio también, pero pequeño, una oficinita. Ahorita la tienen como el área infantil, donde el niño pues aquí pues hace sus actividades o lo que necesite en esta parte, ¿no? Entonces también allá afuera pues tienes vista hacia lo que viene siendo la alberca. Y en este camino hacia la otra recámara que tienen aquí en planta baja, pues este espacio es un espacio para área de blancos y aquí tienes una puerta de salida directamente del garage. Esa es una de las salidas directas o de las entradas directas de la parte exterior. Este es el baño de visitas, es un baño en completo que se emplea para las visitas. Tiene su baño, su lavabo, su regadera, porque esta recámara o cuarto de visitas puede utilizar ese baño. Este es un cuarto de visitas que está en planta baja o también se puede utilizar como un cuarto normal de la casa porque tiene muy buen tamaño, además que tiene vista buena al jardín y al área de la alberca. Tenemos todo este detalle de la escalera que, como viste, es desde acá hasta el techo, junto con la lámpara, le da ese toque arquitectónico padrísimo al diseño interior de esta casa, junto con todas las escaleras que siguen predominando el piso de mármol Puebla. Esta casa pues fue diseñada por los mismos dueños que son arquitectos y construida por una constructora de aquí de Yucatán, cuidando esos detalles de arquitectónicos que ellos tienen. Esta casa tiene muy buena energía, muy buena vibra y lo transmite con todos estos cuidados y detalles de plantas, áreas verdes, detalles arquitectónicos como la escalera. Está increíble. En este espacio igual tienes un medio baño de visitas que es exclusivamente para los que se encuentren en esta área, la visita inicial que viene. Aquí vas a utilizar el medio baño de visitas. Vamos a conocer ahora la planta alta. Ahora vamos a conocer la planta alta, no sin antes detallarte todas esas escaleras que llevan, que son de piso de mármol también, junto con la iluminación y este toque que le pusieron acá, que se ve espectacular. ¡Vamos! Conozcamos ahora este espacio que tienen los dueños aquí en la planta alta, que es un espacio para trabajar, aquí tenemos el área de trabajo, pero también para disfrutar los partidos, las series que más te gusten. Aquí tienes ese increíble sofá, todo esto tal cual como lo estamos viendo, se queda aquí en esta casa. Y bueno, es un espacio de 5.8 por 5 metros, está súper grande. Y bueno, si pudieras adaptarlo como una recámara en dado caso que la llegas a necesitar. Toda la parte de la puerta se está terminando, lleva cristal y también lleva madera, que sigue siendo como que este toque que tiene la madera aquí. Entonces, para darle el mismo continuidad que tiene toda la casa. Aquí tienes este increíble ventanal donde ves la alberca y vas a ver la futura área verde, el paisajismo que van a poner en Cabo Norte para toda esta área. Y tienes una salida directa a la terraza balcón que compartes con una de las recámaras que se encuentran aquí en la planta alta.
Imagínate estar aquí y disfrutar todo este espacio junto con el área verde que vas a tener. Aquí me cabe destacar que de piso a techo tienes 4,35 metros, está que más que increíble este espacio y es un espacio que vas a disfrutar con tu familia, tanto como el área de TV, como el área de trabajo, con la vista increíble que vas a tener en la parte de atrás. Conozcamos ahora las recámaras secundarias. Esta primera recámara de 6.38 x 3.89, bastante espaciosa y grande, que va a tener tu hija, tu hijo, con su terraza tipo balcón, ¿verdad? En este espacio va a ir el closet que aún se está terminando, va a ir detallado en madera todo este espacio y tiene su baño completo con su buen lavabo, su espejo y su área de regadera. Además, también esta recámara es privilegiada porque va a tener la vista al área verde y también a la terraza. Así que increíble. Ven y conoce este increíble baño. Vamos a conocer la recámara gemela, igualita a la de acá al lado. En este espacio está pensado para un closet de blancos, que también va a ir la carpintería en este espacio. Y tenemos una recámara de las mismas dimensiones, 6.38 x 3.89. Aquí pues también para tu hija, tu hijo, un buen espacio. Aquí va a ir el closet de madera que ya viene incluido, todavía no se ha terminado, pero ya está incluido. Y su baño de la misma manera que viste el de acá al lado, con su lavabo y su área de regadera. Y vamos a conocer ahora el cuarto del bebé, el cuarto más pequeño. Aquí también un espacio de blancos que también ya viene incluido. Una recámara de 6x3.30 aproximadamente, es un poco más chica pero tampoco tan chica. Tienes un espacio de cama bastante bueno. Aquí está, perdón, de ese lado está pensado el closet donde tienen ahorita la cuna, pero todavía lo están haciendo. Igual su baño, de la misma manera que los baños que vimos aquí al lado, que son los baños, un baño completo con su área regadera. Y este pues tiene vista hacia la calle y tiene este detalle, ¿verdad? Que son los louvers, o dando a entender que son louvers, de aluminio y que le da un toque arquitectónico a la fachada. Todas las ventanas son de proyección, lo cual permite que directamente no te entre así fuerte el viento, pero sí circule el aire y se siente todo fresco. Como verás, todo ya tiene mosquiteros y pues prácticamente está todo detallado en esta increíble casa. Y bueno, ahora vamos a conocer la recámara principal y si te preguntas dónde quedó la puerta, pues no te preocupes, la puerta se está detallando para colocarla y quede espectacular como todo lo que es en esta casa. Cabe mencionar que entramos y tenemos la parte ahorita del vestidor, en donde entramos está el vestidor completamente detallado con la misma carpintería que vimos en la cocina y en todo lo que viene siendo de la casa, y los muebles bajo el lavabo, tanto para colocar todo lo que tú requieras. Y bueno, ese es el espacio de la recámara. Aquí tenemos una cama king size, que en este momento solo queda el colchón, pero como verás, da muy bien el tamaño. Tienes el espacio para los dos burós de ambos lados y también vas a tener la vista hacia la parte exterior, donde va a estar el paisajismo de todo el área que están haciendo aquí en Cabo Norte. Thank you.
este baño es un baño diseñado perfectamente. Tenemos un lavabo con una placa de mármol completita y todos los muebles bajo lavabo. Igual el espejo de excelente tamaño, increíble. Tenemos un fijo de cristal con su móvil bastante grande. Y el área de toda la ducha es espectacular porque es un baño enorme para que quepas incluso con tu pareja, y aquí para poner todo lo que necesitas, los jabones, todo lo que requieres. En este espacio de la casa, el único detalle que estaría pendiente por no estar incluido sería esto, que ya es un detalle más emocional, más sentimental, pero bueno, todo se puede platicar. Bueno, desde este increíble lugar donde me encuentro, que tienes la doble altura, aquí veo, aprecias absolutamente todo el detalle que se hicieron arquitectónicamente. Rematas visualmente con la lámpara, que está increíble, este detalle que pusieron para que funcione como un barandal. Y bueno, ves todo el espacio de la casa, además que de este lado pues es donde está tu área de family room y el área de estudio que tienes para trabajar con tus hijos y tú en casa. Y aquí me imagino que tú vas a disfrutar todas las tardes este rico aire que hay en este momento, con la vista que vas a tener al área verde, la terraza aquí con la alberca, y tener aquí tus sillones tipo Acapulco, increíble, la verdad. Me imagino que vas a disfrutar esta casa. Como habrás visto en este increíble video, viene completamente equipada, vestida, con aires acondicionados, ventiladores, todo lo que tú necesitas para pasarte. Literal, una casa con llave en mano. Algo que a mí me encanta mostrarte siempre, porque sé que cuando te estás mudando, lo difícil que es traer todo y pensar, me hace falta instalar esto, me hace falta instalar lo otro. Pues aquí no te tienes que preocupar, además de vivir en un lugar muy exclusivo de acá de Mérida. En esta parte también pusieron hasta el detalle de esta llave, ¿verdad? Pues para limpiar acá, si pones acá unas macetas o algo para darles también en agua. Y aquí podemos apreciar la escalera marinera, está el tanque estacionario, subes al tanque estacionario o subes hasta el techo donde están todos los equipos de aire y también los paneles solares para darles mantenimiento y siempre te estén rindiendo constantemente. Ha sido un verdadero placer que me hayas acompañado en otro video de este canal de Base Cúbica. Gracias a ti cada vez somos mucho más y por eso te traemos siempre las mejores casas. En esta ocasión te traje esta increíble casa que está lista para entrega. Una casa que está diseñada por arquitectos, para arquitectos literal, porque los que vienen actualmente son arquitectos. Y ellos la venden porque se mudan a otro país. Por lo tanto, la venden tal cual como la estás viendo en este increíble video. Su precio es de 18 millones y este precio se va a mantener hasta el día que se venda. Por eso es que te lo estoy comentando en este momento del video. Recuerda suscribirte a este canal, comentar este video, compartirlo a quien creas que le pueda gustar y no olvides, no dudes en contactarme. Aquí te dejo todos mis datos, mi TikTok, mi Instagram, mi teléfono. Yo estoy disponible para atenderte y mostrarte esta o cualquier otra propiedad que tú requieras. Soy Yaris Argüelles y te veo en un próximo video. ¡Hasta la próxima!